maldito. Melodías del corazón. Y hoy la protagonista del escenario en la web es la cumbia jujeña y la cumbia con voz de mujer. Así que te voy a dar la bienvenida así nomás a este sábado con la música de Cumbia Mer. Y ya vamos a conversar con Mercedes, que es la protagonista, la hacedora, la creadora, quien encaró este proyecto musical en Jujuy. Comenzamos así. Melodías del corazón, cumbia mer. Tú te burlaste de mí, tú me dijiste mentiras, tú te burlaste de mí, sabiendo que te quería, tú te burlaste. Gracias, Maru, gracias por la presentación. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Bien, muy feliz de estar acá, es un placer para mí, gracias. Gracias a la producción ahí que prepara todo para nosotros. Y nada, muy emocionada y agradecida con tu invitación. No, por favor, bienvenida. La idea es llegar a todos los jujeños que nos siguen a través del canal de YouTube del Tribuna de Jujuy y también por nuestro Facebook Live con esta música, ¿no? Con la música nuestra, con la música jujeña. No le quiero poner nombre a este primer tema, pero me parece que tiene una dedicatoria. No vamos a tocar ese tema porque nos interesa la música y no la... Sí, te burlaste de mí. No las cuestiones personales. No, bueno, contame, Mer, vos iniciaste este camino con la cumbia, con este proyecto, sí, Cumbia Mer. Sí, ya hace 7 años yo incursionando en diferentes banditas ahí y bueno, con varios músicos conocidos de acá de Jujuy. Y bueno, hasta que un día decidí largarme con Cumbia Mer, que es mi proyecto como solista. Y bueno, hoy por hoy ya tenemos grabados nuestros temas propios.
Te burlaste de mí es uno de los primeros temas, Tu mirada y maldito amor, que también la gente puede encontrar en el YouTube ahí visitando las páginas. Y bueno, nada, muy, muy agradecida, ¿no?, con el apoyo de toda la gente que nos da siempre el like, que ahí nos está tirando muy buena onda. Así que nada, agradecida con todos. Hay aceptación, digamos. Así es. Quiero que contemos un poquito la historia del proyecto, ¿no? Sí. Vos me decís, bueno, había una experiencia previa en otras bandas, también como cantante, pero no era solista. No, éramos con banda y bueno, yo les proponía a ellos que hagamos temas propios. Uh-huh. Es por eso que bueno, por cuestiones de la vida y qué sé yo, algunos chicos que no podían, si podían, porque los tiempos a veces son muy tiranos cuando vos trabajás y haces también la música, que es lo que te gusta. No pudimos nunca consensuar y un día dije, bueno, me animo sola, comencé a componer, registré, sí, ensayé correctamente como tiene que ser y con el apoyo de mi familia, bueno, hoy por hoy pude grabar a partir de diciembre del año pasado. Así que estamos grabando temas propios y también cover, ¿no? Ajá. Así que esa es la historia un poquito de Cumbia Mer. La historia de Cumbia Mer. Sí, de riesgo, de lucha, de tratar de buscar la gente correcta, como llegar a Mundo Luna, que para mí también es como eternamente toda la historia, agradecida con Damián Zuñaga, que es el que me acompaña. La historia de la mujer en la música también se ve reflejada en esto, porque bueno, hay que decir que el proyecto nace a partir también de una cuestión personal, que también no tiene nada que ver, pero bueno, es independizarse, salir, cantar y enfrentar el mundo del mundo artístico, sí, que tiene como una subidita un poco más empinada para las mujeres. Así es, pero bueno, yo como siempre digo, con la gente correcta y gracias a Dios que encontré gente que quiere, que dispone del tiempo, que hace lo posible por acompañar, como estos músicos acá de Mundo Luna Producciones. Uh-huh. Y bueno, y con todo el apoyo de toda la gente, de los medios radiales, televisivos, que me llaman y quieren difundir nuestra música, yo estoy eternamente agradecida. ¿Cuáles son los escenarios habituales de Cumbia Mer? Digo, ¿por dónde se te encuentra? Estuvimos visitando, bueno, boliches, también estuvimos en la cena del Centro de Empleados de Comercio, en el boliche de la sala, hicimos el lanzamiento de los temas de Cumbia Mer. Y bueno, vamos a diferentes eventos, ¿no? Radios, hacemos stream, estuvimos con Delfín Benicio también. Ajá. Así que nada, agradecida con todos, le mando un saludo ahí a ellos. Bueno, ¿te parece que hagamos un temita más? Después vamos a hablar de esta parte que me parece muy importante de tener los temas propios, ¿no? Más allá de los covers, también lanzarte en el camino de la composición también es como una pata importante del proyecto. Sí, era lo que más anhelaba, que mis temas se escuchen. Y lo que sí me quedaba aquel día que terminamos, que estaba re emocionada y lloraba de la emoción por haber concretado, ¿no? Y haber lo hecho con gente que yo quería. Claro. Era bueno, ¿no? Ahora vemos cómo lo recibe la gente y bueno, se escuchan, así que estoy muy, muy orgullosa y agradecida con todos. ¿Con qué tema seguimos? Que te perdone Dios. Listo. Vamos. Thank you.
Bien, bueno, vamos a ir contando también que Cumbia Mer cerró el 2021 con un estreno, un videoclip inclusivo y aparte con autoría propia, que es lo que decíamos hace un ratito, queríamos destacar que ya Mercedes tiene varias composiciones que está poniendo en su repertorio, ¿no? Así contanos es, un poquito de esa producción. Hemos cerrado bueno el año estrenando Te burlaste de mí, el segundo video de Cumbia Mer, con la participación de Ana Perea, Pili más conocida, con lenguaje inclusivo, ¿no? Ajá. Ahí para transmitir un mensaje de tratar de aprender y de que la ley se establezca para que todos podamos aprender, ¿no? La lengua de señas, que es fundamental para poder comunicarnos. O sea que vamos con la música, vamos con el romanticismo y también con un mensaje social. Con un mensaje, era lo que decía, así es. Yo pensaba siempre y decía, quiero agregarlo, no sabía dónde, no sabía cómo, en qué tema, pero bueno, se dio así, Te burlaste de mí. Gracias a Dios, ahí con la participación de ella, la aprobación de la familia, que me está apoyando. Así que nada, feliz y bueno, contenta de que a la gente le haya gustado también, ¿no? Me atrevo a decir que esta parte de sentarte a escribir y animarte a esto que tenías ganas, tuvo que ver la pandemia, un empujoncito te dio la pandemia, estar quizás encerrada, quizás más sola, sí, más tranquila para componer. Contame cómo fue ese proceso. Sí, bueno, yo ya escribía de muy chica. Ajá. Y también estudio lengua y literatura, estoy a materias nada más de terminar. Y bueno, eso me, digamos que me facilitó la te da las herramientas. Claro, para poder componer. Y sí, lo que más quería era, bueno, grabar mis temas. Y Te burlaste de mí, yo decía, este tema me gusta, quiero grabarlo. Porque tengo muchos temas para grabar todavía. Y nada, re contenta. En este disco que se está preparando, el primer disco de Cumbia Mer, sí, ¿cuánto hay tuyo? Hasta ahora llevamos grabados 7 temas, ahora está por salir uno más propio y uno cover, hacemos uno propio y uno cover. O sea que casi la totalidad sí, va a ser... Sí, la totalidad de los temas. Yo siempre digo, quiero que se escuchen mis letras, y entonces ahí cuando me animo a grabar. Bueno. Ahora ya muy pronto sale otro tema que se llama Ojalá Algún Día, ajá, que lo estamos grabando en Jama Record, ahí con Daniel Pizarro. Y bueno, ya muy pronto sale y va a sonar en todas las radios. ¿Y cómo va a ser el lanzamiento así del disco? ¿Van a ir saliendo los videos primero y después sí, el disco completo? Sí, yo generalmente voy intercalando, voy mandando temas y videos. Así, me encanta que se vea en imágenes, claro. Es muy bonito porque la gente lo disfruta. Y aparte también porque siempre trato de que participe gente que me conoce para que, como digo, jujeños para el mundo, porque esto se ve en todo el mundo. Claro. Así que nada, todo aquel que quiera participar, yo bienvenido sea. Bien. Me decías, creo que para marzo, ¿será que ya estemos con el disco en la mano? Sí, quizás ya para marzo, porque el 8 de marzo estamos cumpliendo un año con Cumbia Mer y ya estoy empezando a proyectar. El sello perfecto, digamos. Claro, que es, imagínate un año y para mí que se hayan dado cosas lindas, así de repente hay que celebrarlo. Así que ahí vamos a estar organizando algo muy bonito. ¿Y tus letras de qué hablan? Y mis letras hablan de amor, de desengaño, generalmente nunca de insultos o de manera sutil, pero con sí, altura. De amor. Sí, me enamoré de ti, es un tema que salió, que se está escuchando, que bueno, habla de amor, de ahí de un amor entregado, ¿no? Así que no todo es despecho. Bien. Hay un poquito más de... Claro, hay de amor, de todo un poco. De alegría en el amor. Para todas las chicas ahí, nuestras seguidoras. Ellas que son fieles y que yo siempre les digo que todo en la vida se puede, que los sueños se cumplen y que, bueno, hay que seguir para adelante, siempre crecer uno, ¿no? Y no depender de nada ni de nadie. Siempre crecer uno y darle para adelante. Así con la es. Gente correcta, llegamos a buen puerto. Y como te decíamos un ratito afuera, ¿no?, de cámara, los sí. duelos femeninos tienen que ser un poquito más cortos. Nosotros así nos es. Dedicamos mucho tiempo a llorar sí. una situación, a... No, así la vida es. Pasa rápido, así que hay que cambiar. Así es. Y seguir. Yo creo que eso también lo descubrimos en una parte de la edad, ¿no? Y no es que nos dé lo mismo, sino que ya decimos, esto ya lo pasé, ya lo viví, ya no lo necesito, me voy al gimnasio, me voy, qué sé yo, a comprar ropa, o crezco yo. Siempre lo digo, crecer uno, que eso es lo más importante. Bueno, Mer, ¿cuáles son los proyectos a partir de ahora de este Cumbia Mer, que bueno, que se está como asentando, que se viene con el disco, que se viene con varios videoclips? ¿Cómo va a ser el 2022? El 2022 está cargado de proyectos. Quiero empezar a ver si puedo ahí
hablar con, para hacer dúos, me encantaría hacer dúos con gente conocida de acá de Jujuy, que mejor de jujeños, ¿no? Así que bueno, ahí pensando y bueno, ya viendo, ¿no?, qué paso vamos a seguir dando. ¿Cómo ves la movida tropical jujeña? Y la movida tropical jujeña tiene mucho, en este momento hay muchos grupos que están saliendo, ¿sí? Sí, por ahí lo que me duele, no me molesta, me duele un poco, es que no hay mucha difusión o que se cierran las puertas. Cuesta mucho difundir un material. Uh-huh. Y por ahí se da valor a otros grupos de otros lados. Te estoy hablando del interior, que tampoco tengo nada en contra de ellos, pero nunca miran a la casa, ¿viste? Esto es como que no miran ahí adentro donde están todos los músicos, que para mí son los mejores, ¿no? Siempre lo digo, los de acá, los de Jujuy. Bueno, muchísimas gracias por haber participado de este escenario. Gracias por habernos invitado, nada, yo orgullosa. Gracias a los chicos acá que me hacen el aguante siempre. A Elida de Esto es Jujuy, que siempre me acompaña, a mi familia, a toda la gente que nos apoya, a Rulo Manías, a Horacio Aldonate, a Sandra Andrade, Rubén Rajido, a todos los que me acompañaron desde el primer momento. Les mando un beso enorme, un cariño enorme ahí, agradecida siempre eternamente. Perfecto. ¿Con qué nos despedimos? ¿Los querés nombrar a los chicos? Vamos, a los chicos les pregunto con Inocente. Bueno, espera que los presentamos a los músicos antes que nos vamos. Ah, sí, así es. ¿Quieren decir los nombres? Alejandro. Damián. Alejandro. Tute. Bueno, gracias por acompañar esta presentación. Sí, gracias. Gracias por dejarnos entrar en sus casas, en sus dispositivos a través de nuestro YouTube y de nuestro Facebook con la música jujeña, la cumbia femenina de acá de nuestra provincia. Nos despedimos con Inocente. Así es. Muchísimas gracias, Maru, a todos. Un placer para todos. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado 11:30 del mediodía, depende la propuesta, no sé, o depende de Martín o depende de los chicos. 11:30, 12:00 al mediodía, los sábados, estamos con el escenario en la web, ahí presentes con la música. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. ¡Abre esas palmas!
Hoy estás aquí pidiéndome perdón. Es muy tarde, no puedo. Ya no quiero tu amor. Y ahora vienes a buscarme. Y ahora vienes a implorarme que te dé todo mi amor. Y ahora vienes a buscarme.